El curandero fue castigado a latigazos por las rondas urbanas. Según la denuncia interpuesta por una pareja, Luis Sánchez Mogollón se hacía pasar como un acertado y milagroso chamán. Engañó a sus clientes indicándoles que tenían una enfermedad incurable y para salvarlos debía conseguir 3 corazones humanos. Para ello les dijo que tenía un contacto en la morgue que vendía a 2.800 soles cada órgano. Tras esto la pareja lo denunció ante las rondas, donde el falso curandero terminó confesando que todo, absolutamente todo, era una farsa. Fue castigado y obligado a devolver el dinero a la pareja.